los primeros pasos en la televisión. El 2 era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, de mi padre, don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Lo que pasa es que esta gente creativa, pues en cierto aspecto pensaban que iban a participar en la creación de la televisión, pero mi padre no pensaba en esa forma, pensaba que la televisión, y tuvo razón, era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. Y había, por lo tanto, una necesidad de gentes que mantuvieran la atención en Televisa. En primer lugar, todavía estamos tratando de entender cómo o qué significa la imagen, qué es lo que es la televisión, es la transportación de imágenes, es como piensas tú, piensas en imágenes. En el fondo, la imagen es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. La imagen es propiedad de Televisa, como piensas tú, es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. Piensas en imágenes, como piensas tú, es propiedad de Televisa, como piensas tú, es propiedad de Televisa. Y cada día y cada momento y cada año entendemos mejor cómo manejar la imagen. Por lo tanto, cómo manejar, como piensas tú, piensas en imágenes, cómo manejar culturalmente lo que somos. Cómo manejar culturalmente lo que somos. Cómo manejar, como piensas tú, cómo manejar culturalmente lo que somos. Cómo manejar, como piensas tú. Y cada día y cada momento y cada año entendemos mejor cómo manejar culturalmente lo que somos. En el fondo, la imagen es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, culturalmente lo que somos. Propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, propiedad de Televisa, haciendo lo que podíamos, el ridículo. A veces creíamos que cosas muy importantes, pero por lo general el ridículo en esa época.